Muy bien, vamos a empezar. Tienen que saber que la afinación de la guitarra es drop D, o sea que la sexta está afinada en re, un tono más abajo. Vamos a empezar con todas las partes diferentes de la canción y les voy a mostrar lo que va a hacer James con la guitarra y lo que va a hacer Kirk con la guitarra. Así que vamos a empezar haciendo la intro de la canción, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar haciendo eso. Lo que vamos a hacer es tocar la sexta cuerda suelta, ¿sí? Siempre tratando de hacer palm muting. Tocamos la sexta, tocamos 5 de la quinta, 5 de la cuarta. Después lo que hacemos es vamos al sexto de la cuarta cuerda, le damos un poquito de vibrato y volvemos al 5 de la cuarta cuerda. Y para finalizar hacemos sexta de nuevo, tocamos quinto de la quinta, quinto de la cuarta. Y para finalizar esta parte, hacemos eso, vamos al tercer traste de la sexta cuerda, tocamos una sola vez, tocamos la sexta cuerda suelta y finalizamos tocando en el quinto de la cuarta y sexto de la quinta. Y lo que hacemos es repetir siempre lo mismo durante la primera parte. ¿Sí? Vamos a repetir varias veces con esta guitarra haciendo esto. Y la otra guitarra va a ser algo diferente, va a entrar un poco más tarde. Va a ser lo siguiente. Vamos a empezar haciendo eso. Lo que hacemos es tocar, y como estamos en drop D podemos hacer eso, va a sonar bien. Vamos a tocar la sexta cuerda y la quinta cuerda suelta al mismo tiempo. Tocamos una sola vez. Y después hacemos sexto traste y quinto traste. Pero lo que vamos a hacer es, tocamos dos veces la cuerda suelta. ¿Sí? Hacemos una vez. Repetimos otra vez el mismo movimiento. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos a cambiar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Empezamos de la misma forma. Tocamos la quinta y la sexta suelta. 6, 5, igual que lo hicimos antes. Y ahora vamos a terminarlo tocando tres veces la cuerda suelta. Y lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos eso. Después lo que vamos a hacer es de nuevo tocamos la quinta y la sexta suelta. Vamos a hacer eso. Y ahora también vamos a tocar la cuerda suelta, pero también lo vamos a hacer de una forma diferente. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer eso. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es tocando tres veces la cuerda suelta. ¿Sí? Hay como un espacio y después vuelvo a rematar. Voy a repetir el mismo movimiento. O sea que lo hago, hacemos el mismo movimiento dos veces. Y después hacemos, vamos a hacer eso. Tocamos 6, ¿sí? Traste número 6, la quinta y la sexta. Vamos al quinto. Tocamos la cuerda suelta. Y vamos a finalizar esa sección tocando 6 y 5. Y apenas terminamos de tocar el 5, silenciamos las cuerdas para matar la nota. Dejemos tocar toda esta sección completa, lo que acabamos de ver, así lo pueden poner todo junto y ver cómo suena todo junto. Vamos de nuevo, más lento. Y la base. Muy bien, la siguiente sección que vamos a ver después de lo que vimos recién, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Es bastante fácil, es difícil lograrlo tal vez si no tienen mucha práctica en el tema, si no están muy acostumbrados a tocar haciendo alternate picking y tocando siempre la cuerda suelta. Sí, básicamente lo que hacemos es tocar la cuerda suelta, todo haciendo alternate picking de arriba para abajo. El primero es de abajo, de arriba para abajo y de abajo para arriba para volver. Fíjense que con esta mano estoy tapando las cuerdas de abajo, porque en el caso de que yo le pifie y toque la cuerda de abajo, como que la estoy teniendo y no van a sonar. Y ese es el movimiento, lo hacemos por dos barras. Una más. Y cuando estamos terminando, lo que hacemos es hacer un slide.
¿sí? Seguimos tocando de la misma forma y a partir más o menos del traste número 12 hacemos un slide hasta llegar al primer traste de la sexta cuerda. Y el siguiente movimiento. Vamos a estar haciendo eso. Vamos a hacer la misma idea, nada más que no vamos a espaciar un poco más lo que vamos a tocar. Vamos a empezar tocando un triplet haciendo con alternate picking de arriba para abajo, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Las tres primeras veces que tocamos el triplet es un poco más rápido de lo que vamos a seguir tocando después. Ese es el movimiento. Fíjense que es un poco más rápido. Y después lo que hacemos es tocar todo de arriba para abajo, ¿sí? Siempre la cuerda suelta haciendo palm muting. Ese es el movimiento, vamos una vez más. Vamos a repetir este mismo movimiento 4 veces. Obviamente lo vamos a tener que hacer mucho más rápido arriba de la canción. Segunda vez, segunda vuelta, tercera. Cuarta vuelta. Y después viene la siguiente sección que vamos a estar haciendo lo siguiente. ¿Sí? Básicamente la misma idea, vamos a empezar de la misma forma, vamos a empezar haciendo un triplet, el mismo que hicimos antes. ¿Sí? Lo mismo que habíamos hecho antes. Y después lo que hacemos es tocar 3 veces. ¿Sí? 3 veces. Y lo que vamos a hacer es una barra en el primer traste de la sexta y la quinta cuerda. Y lo que hacemos es tocar 2 veces. Después volvemos a tocar 2 veces más la cuerda suelta, la sexta cuerda suelta. Volvemos a tocar 2 veces más en el primer, sin una barra en el primer traste de la sexta y la quinta. Y vamos de nuevo más lento. Y cuando terminamos de tocar las 2 veces en el primer traste por última vez, lo que hacemos es tocar la sexta cuerda suelta. Y lo vamos a hacer un triplet, lo mismo que hicimos con la cuerda suelta, pero lo que hacemos es tocarlo en el segundo traste. Después vamos al tercer traste y hacemos lo mismo. Y después lo vamos a seguir de una forma diferente, pero ahora vamos con esta primera parte. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Ese es el movimiento. Y las siguientes veces que vamos a tocar algo muy parecido a eso, pero lo vamos a empezar de una forma diferente. En vez de empezar tocando las 3 veces la cuerda suelta como acabamos de hacer, lo que vamos a hacer es tocar en el primer traste. La primera vez suena en el primer traste de la sexta cuerda, y las otras 2 veces en ese triplet tienen que sonar suelta. ¿Sí? De esa forma. Vamos de nuevo más lento. Y después seguimos tocando 3 veces más. Y volvemos a repetir el mismo riff que acabamos de hacer. Y la última vez que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer, va a haber un silencio ahí. Lo que hacemos es lo mismo, nada más que lo hacemos la mitad, lo achicamos un poco. Y en vez de seguir haciendo que lo hicimos la vez anterior, lo que hacemos es que nos quedamos en el primer traste de la sexta y la quinta. Y tocamos 2 veces por última vez. Y ahí hay un silencio y vendría a venir la siguiente sección. Muy bien, la siguiente sección vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso, vamos a empezar hacer eso. Lo que hacemos es una barra en el tercer traste de la sexta y la quinta. Tocamos 2 cuerdas al mismo tiempo. Después tocamos la cuerda suelta, la sexta y la quinta suelta. Y hacemos la misma barra, pero vamos al quinto ahora, quinto traste. Y lo que hacemos es de nuevo tocar la cuerda suelta. Y repetimos el mismo movimiento, 3, cuerda suelta, 5. Y finalizamos tocando la cuerda suelta una vez. Una vez más. Siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Es el movimiento. Lo que hacemos es empezamos tocando 2 veces la cuerda suelta. 2 veces. Y después tocamos en el tercer traste de la sexta y la quinta. Y lo que hacemos es tocar una vez y dejamos que suene un poco. Siguiente movimiento.
Vamos a hacer ese movimiento, lo que hacemos es tocar 6 veces la cuerda suelta. Y después volvemos a repetir el mismo movimiento, o sea que repetimos el mismo movimiento 3 veces. Y empezamos de nuevo. Y empezamos de nuevo. Y el siguiente movimiento. Vamos a hacer eso, lo que hacemos es ir a re, vamos a tocar en el quinto de la quinta cuerda y en el séptimo de la cuarta. Tocamos 2 veces, vamos al 3 y al 5 de la quinta y la cuarta. Tocamos 2 veces. Y después lo que hacemos es ir al octavo traste de la quinta y al décimo de la cuarta. Y lo que hacemos es tocar 2 veces igual que hicimos antes y la última vez, como que hacemos un slide. Volvemos a repetir el mismo movimiento que acabamos de hacer, 3 veces más. Y volvemos a repetir también lo mismo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a cambiar, vamos a hacer ese movimiento, lo que hacemos es ir a la. Vamos a tocar la quinta cuerda suelta, toda en quintas, ¿sí? En power chords. Vamos a tocar segundo de la cuarta y segundo de la tercera. Vamos a hacer la. Luego vamos a hacer la sostenido, primero de la quinta cuerda, tercero y tercero de la cuarta y la quinta. Después lo que hacemos es ir al cuarto traste de la quinta cuerda, sexto de la cuarta, ¿sí? Y sexto de la tercera. Y para finalizar, vamos una posición y vamos al quinto de la quinta, séptimo y séptimo. Vamos de nuevo. Vamos una vez más toda esta parte y seguimos con la parte que viene. La siguiente parte vamos a repetir, vamos a hacer algo ahora, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo y después vamos a hacer algo muy parecido, pero tengan en cuenta que cambia bastante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso, vamos al traste número 8 de la quinta cuerda y lo que hacemos es tocar una vez y después vamos a hacer todo triplets, tocamos 3 veces como hicimos al principio, tocando triplet de arriba para abajo, de abajo para arriba y de arriba para abajo. ¿Sí? Vamos una vez más. Y la última vez que lo hacemos tocamos 2 veces. Y lo que hacemos es ir al traste número 10 y vamos a tocar todo de corrido, de arriba para abajo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Una vez más. Y pues viene a venir la siguiente sección. Muy bien, la siguiente sección vamos a continuarlo de la misma forma que lo hicimos antes. Tocamos 3 veces, también igual que lo hicimos antes. Después, ¿sí? Vamos a hacer una vuelta de eso. Y después lo que hacemos es, de nuevo vamos a... Que es lo mismo que acabamos de hacer. No lo voy a repetir desde ahora en más. Todas estas partes es como que les voy a mostrar qué tenemos que tocar. Pero bueno, ustedes ya saben qué es lo que estamos tocando. Si no, no me repito y no se hace tan largo. Vamos a hacer una vez eso. Y ahora va a cambiar lo que ya había hecho antes, que antes hacíamos eso. Ahora vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa, vamos a ir al traste número 8 y lo que hacemos es... Vamos a hacer eso. Es el movimiento, lo que hacemos es tocar solamente el 8 todo de corrido. Vamos a tocar 9 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y lo que hacemos es rematamos con... una sola vez tocando siempre en el 8. Y pues vendría a venir la siguiente parte, que lo vamos a dividir en 2 partes, la guitarra de James y la guitarra de Kirk. Muy bien, lo que vendría a ser el verso, el primer verso, con la guitarra de James, vamos a empezar con la guitarra de James, porque es la más fácil. Después la guitarra de Kirk es un poco más complicada, siempre arriba de la misma idea, pero es mucho más difícil de tocar, como que nos va a cansar mucho la mano. Con la guitarra de James, al principio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso, vamos al traste número 2, ¿sí? de la sexta cuerda, y lo que hacemos es tocar igual que lo hicimos antes, todo de arriba para abajo, todo de corrido, haciendo alternate picking. Y
Y después vamos a hacer eso. Lo que hacemos es vamos a la quinta cuerda, tocamos 2 de la quinta, 3 de la quinta, 5 de la quinta. Y ahora lo que hacemos es tocar segundo traste de la cuarta cuerda. Y vamos a volver y vamos a tocar quinto de la quinta y tercero de la quinta. Y para finalizar, vamos a hacer ese movimiento, tocamos en el segundo de la quinta cuerda, hacemos un camerón al tercer traste de la quinta, volvemos a hacer un pull-off, o sea que hacemos un pull-off de vuelta al segundo traste, y después del pull-off del segundo traste, hacemos un pull-off a la cuerda suelta. Es el movimiento, camerón, pull-off y pull-off de nuevo. Vamos a repetir exactamente el mismo movimiento, son 3 vueltas de lo que estábamos haciendo en el segundo traste. Segunda vuelta. Tercera vuelta. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? Y después vendría a venir la siguiente parte. Vamos a hacer eso, vamos al segundo traste de la quinta cuerda y al cuarto vamos a tocar en octavas. ¿Sí? Segundo traste de la quinta, cuarto traste de la tercera, tocamos una sola vez, dejamos que suene, fíjense que estoy tocando el segundo en la quinta cuarta y en la tercera, y la cuarta no está sonando, solamente tiene que sonar la quinta y la tercera, dejamos que suene, después lo que hacemos es, hacemos ese movimiento, tocamos de nuevo en el 2 y el 4, y lo que hacemos es mover una sola posición y vamos al 3 y al 5, después volvemos a hacer prácticamente lo mismo pero al revés, tocamos 3 y 5, y vamos al segundo y al 4 de nuevo. Y ahora volvemos a repetir lo mismo. Tocamos segundo y 4. Y movemos una posición. Y vamos al 3 y al 5. Déjenme mostrarle cómo queda todo armado. De vuelta. Y una vez más. Y ahora el siguiente movimiento. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es tocar en el segundo traste, cuarto y cuarto. Segundo de la quinta, cuarto de la cuarta y cuarto de la tercera. Va a ser si. Tocamos una sola vez. Y después lo que hacemos es una barra en el segundo traste de la sexta y la quinta. Tocamos una vez. Y lo que hacemos es movernos una sola posición y vamos al tercer traste de la sexta y la quinta. Y tocamos una sola vez. Ese vendría a ser el movimiento. Vamos a repetir el mismo movimiento 4 veces. Y ahora lo que hacemos es, vamos a hacer ese movimiento, lo que hacemos es solamente vamos al segundo traste de la sexta y la quinta cuerda, vamos a tocar varias veces, todo de arriba para abajo, tocar 6 veces, y después lo que hacemos es tocar 3 veces la cuerda suelta, volvemos a repetir el mismo movimiento, o sea que lo hacemos 2 veces. Y pues hacemos lo mismo que hicimos antes también. La sostenido. ¿Sí? Lo mismo que hicimos. O sea, do sostenido y re. Y pues volvemos a tocar también lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? En el traste 8 tocamos 8 veces y rematamos con una vez más. Dejé mostrarle cómo queda toda esta primera parte armada, completa. Y seguimos con la siguiente parte. Y ahora volvemos a hacer para arriba. Y ahora la siguiente parte. 4 veces. Muy bien, la siguiente parte para finalizar el verso con la guitarra de James. Es muy fácil, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, o sea que hasta ahora en esta parte no va a haber nada nuevo. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, exactamente lo mismo que hicimos antes, hasta la cantidad de vueltas lo hacemos 3 veces. Después lo seguimos con... Sí, ya lo vimos antes. Y vamos a hacer... También lo mismo que hicimos antes. Y lo finalizamos de la misma forma que finalizamos la sección anterior. ¿Sí?
Y ahora vamos a ver lo mismo, la misma sección, pero lo que vamos a hacer con la guitarra de Kirk. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que hacemos en el verso con la guitarra de Kirk. Yo les estoy mostrando qué hacemos en cada parte y cuántas veces lo repetimos, pero bueno, es para que ustedes más o menos tengan una idea. La aposta es que ustedes van a tener que tocar arriba de la canción original y escuchar y practicar con la canción original, y esa es la única forma en la que va a hacer que ustedes se acuerden qué es lo que tienen que tocar o qué sección viene antes o qué sección viene después. Pero no importa, por ahora vamos a saber lo que vemos, lo que viene con la guitarra de Kirk durante los versos. Y es algo diferente, siempre es arriba de la misma idea y algunas partes las repetimos con lo mismo que hicimos con Kirk, con James. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Vamos a empezar haciendo... Y les voy a mostrar, sin hacer alternate picking, tocando una sola vez por cada nota, el movimiento, lo que es la parte esta, vendría a ser lo mismo que esto. ¿Sí? Eso vendría a ser. ¿Sí? Si no les sale mucho el alternate picking, fíjense de practicarlo solamente tocando una sola nota para saber bien lo que tienen que tocar, y después le agregan todo lo demás. Lo que hacemos es alternate picking todo arriba para abajo. ¿Sí? Tocando en el 9 de la cuarta cuerda, en el octavo, después vamos del octavo de la quinta cuerda. Lo que hacemos es bajamos una posición, vamos al 7, después vamos al 5, ¿sí? Y hasta ahora tenemos... Después lo que hacemos es vamos al 2, traste número 2 de la quinta cuerda, vamos al tercer traste de la sexta cuerda y después finalizamos en el segundo traste de la quinta cuerda. Y tocamos varias veces y hacemos lo mismo que hicimos antes con la guitarra de James. Vamos a hacer eso, 2, 3, 5 en la quinta cuerda, 2 de la cuarta, y tocamos de nuevo 5, 3 en la quinta, y finalizamos con segundo, fa menor al tercero, pull off de vuelta al 2 y pull off a la cuerda suelta. Ya lo vimos antes, lo voy a explicar de nuevo. ¿Sí? Vamos de nuevo a toda esta parte. Después lo que hacemos es lo mismo que hicimos con la guitarra de James. Vamos al segundo traste. Hacemos tres vueltas de eso, que es lo mismo que hicimos antes, y repetimos con el mismo link. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Y ahora vamos con la siguiente parte. Muy bien, la siguiente parte, lo que hacemos es bastante simple. Es tal vez complicado de lograr porque tienen que tener esa técnica, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos básicamente es ir al segundo traste de la quinta cuerda. Lo que vamos a hacer es alternate picking todo arriba para abajo. Vamos a hacer dos vueltas de lo mismo. Otra vuelta. Lo que hacemos es ahora subimos una posición y vamos al segundo traste de la sexta cuerda. Y hacemos dos vueltas exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es vamos al segundo traste de la quinta cuerda y ahora vamos a hacer una sola vuelta. Volvemos al segundo traste de la sexta y hacemos una vuelta. Y ahora volvemos al segundo traste de la quinta y vamos a hacer una vuelta. Y volvemos al sexto al segundo de la sexta y volvemos a hacer una sola vuelta. Es bastante simple lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Dejé de mostrarle todo completo. Dos vueltas. Cambiamos. Dos vueltas. Dos vueltas. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es alternamos en el segundo traste de la quinta cuerda, segundo de la sexta y el tercero de la sexta. Tocamos... Perdón, vamos de nuevo. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Tocamos un cuarto del tiempo. Volvemos al segundo de la quinta. Y lo que hacemos, vamos al segundo de la sexta.
y finalizamos en el tercero de la sexta cuerda. O sea que tenemos que hacer una barra, por cada barra tenemos que tocar en los tres lados. Vamos de nuevo más lento. Sí, repetimos cuatro veces el mismo movimiento y esta parte vendría a ser el equivalente que hicimos con James a... Fíjense que es la misma idea. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, lo único que hacemos es hacer alternate picking y después tocamos lo mismo que hicimos con James, lo finalizamos tocando igual lo mismo que vimos antes. ¿Sí? Exactamente lo mismo. También finalizamos de la misma forma. ¿Perdón? ¿No? Y finalizamos también de la misma forma. ¿Sí? O sea que la única parte que dicen que cambiamos, que hacemos algo diferente, es durante la primera parte. Y la última parte hacemos lo mismo que hicimos con la guitarra de James. Muy bien, la siguiente sección que vamos a ver es el coro, el estribillo de la canción. Es lo más fácil de la canción, sinceramente es lo más fácil. Y está bueno que sea fácil porque no sé si tanto con la guitarra de James, pero con la guitarra de Kirk, que estamos constantemente haciendo alternate picking, se cansa un poco la mano, así que está bueno que esta parte sea fácil, así nos deja descansar. Y seguimos con el verso 2, que vamos a de nuevo hacer alternate picking. Lo que vamos a hacer durante el coro es lo siguiente. Vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es tocar en octavas. Tocamos en el quinto de la quinta cuerda. Y en el séptimo de la tercera. En la re. La cuarta cuerda no suena, ¿sí? Fíjense que no suena. Y si quieren, pueden agregarle. Tienen que sonarla, si quieren ustedes. Puede tocarla, puede sonar la sexta cuerda suelta. Lo que hacemos es tocar dos veces. Después lo que hacemos es movemos una posición y vamos al traste 8 de la quinta y traste 10 de la tercera. Repetimos y tocamos dos veces. Y después lo que hacemos es bajamos una sola posición y vamos al séptimo traste de la quinta y noveno de la tercera. Y volvemos a tocar dos veces. Y para finalizar, volvemos a la posición inicial 5 y 7 en re y tocamos una sola vez. Déjenme mostrarle. Ese vendría a ser el movimiento. Y lo que vamos a hacer es repetirlo tres veces. Una vez seguida después de otra. Volvemos, segunda vuelta. Y tercera vuelta. Y después de la tercera vuelta lo que vamos a hacer, vamos a cambiar. Y vamos a hacer... Vamos a hacer eso. Vamos a tocar en el tercer traste de la quinta cuerda. Y en el quinto de la cuerda, de la cuarta. Tocamos dos veces y ahora lo que hacemos es cambiamos solamente la quinta cuerda, mantenemos la quinta posición en la cuarta cuerda y lo que hacemos es del 3 bajar al 2, tocamos segundo traste de la quinta, el quinto de la cuarta, tocamos dos veces y después lo que hacemos es hacemos la y tocamos dos veces, tocamos la quinta suelta y el segundo de la cuarta dos veces. ¿Sí? Dejé de mostrarle. Vamos a repetir el mismo movimiento cuatro veces, nada más que un poco más en velocidad. Y cuando finalizamos, que después lo repetimos cuatro veces, hacemos... Vamos a hacer ese movimiento, vamos a hacer una barra en el primer traste de la sexta y el primero de la quinta. Lo que hacemos es tocar tres veces. Y vendría a empezar lo que es el segundo verso. Muy bien, después de terminar el primer coro, vamos a empezar con el segundo verso. Y vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, que hicimos antes de empezar el primer verso. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a mostrar qué vamos a tocar completamente. Y después vamos con lo siguiente que vendría a ser diferente, que vendría a ser el solo, el primer solo. Cuando, antes de empezar el primer verso, del segundo verso, vamos a hacer lo siguiente. Sí, exactamente lo que hicimos antes. Y después lo seguimos también con lo mismo. Sí,
¿sí? Exactamente también lo que hicimos durante el primer, antes de que empiece el primer verso. Y durante el segundo verso vamos a repetir exactamente lo que hicimos durante el primer verso. Es exactamente igual. Y ahora vamos con el solo. Muy bien, vamos a empezar con el segundo solo y me corrijo, después del segundo verso viene el coro, un coro más, y después vendría a venir el primer solo. Y con el primer solo al principio vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a empezar haciendo eso y lo vamos a repetir 8 veces. Vamos a empezar tocando en el séptimo de la cuarta cuerda, una sola vez. Después vamos al quinto de la quinta cuerda. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar 8 de la cuarta, 7 de la cuarta. Después volvemos a tocar en el quinto de la quinta cuerda. Y ahora lo que hacemos es tocar en el séptimo de la cuarta. Y lo que hacemos es vamos a la quinta cuerda y tocamos 8, 7. Y lo que hacemos es vamos a la quinto traste de la cuarta cuerda. Y ahora lo que hacemos es bajar cromáticamente y tocamos 8 de la quinta, 7 de la quinta, 6 de la quinta y 5 de la quinta. Vamos de nuevo más lento. Una vez más. Y vamos a repetir ese mismo movimiento 8 veces, nada más que mucho más rápido. ¿Sí? Después de que lo repetimos 8 veces, va a haber una parte medio confusa en la canción, o sea, no vamos a tomar mucho esfuerzo. Lo que tenemos que hacer es alternate picking tocando en la cuarta cuerda. Vamos a hacer ese movimiento, vamos a ir al traste 12 de la cuarta cuerda, todo haciendo alternate picking, y hacemos un slide cuando lo hacemos por primera vez. Tocamos varias veces y después como lo que repetimos el mismo movimiento haciendo slide, siempre hacia el 12 y haciendo alternate picking. Sí, es el mismo movimiento, con esta mano mantenemos siempre haciendo el mismo movimiento y lo único que hacemos es hacer el slide al 12, y cuando terminamos es... Vamos a hacer eso, básicamente seguimos haciendo el alternate picking y lo que hacemos es hacemos un slide para abajo. Y el siguiente movimiento. Vamos a hacer eso, lo que hacemos es, vamos a la tercera cuerda y hacemos el movimiento, tocamos solamente en el segundo traste y hacemos un pull off a la cuerda suelta. ¿Sí? Por primera vez. Hay como un espacio. Y después lo que tenemos que hacer es el mismo movimiento 2 veces. Nada más que un poco más rápido. Hacemos ese movimiento. Y antes de pasar a la siguiente parte, volvemos a hacer lo mismo. Tocamos en el segundo. Hacemos un pull off. Y lo finalizamos haciendo una barra en el primer traste de la segunda. Y en el primer traste de la primera. Ese es el movimiento. Nada más que es un poco más rápido. Muy bien, la siguiente parte vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Parece difícil, pero no es tan difícil. Siempre vamos a tocar estando, tocar lo mismo. Vamos a hacer dos vueltas de lo mismo. Yo les voy a mostrar. Vamos a hacer dos vueltas de la primera sección. Vamos a hacer dos vueltas de algo muy parecido. Y después vamos a hacer dos vueltas de lo mismo que hicimos al principio. La primera vuelta de lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vendría a ser solamente eso. Lo que hacemos es vamos al cuarto traste de la tercera cuerda. Tocamos una vez. Hacemos un pull off al segundo de la tercera. Y después lo que hacemos es tocar en el cuarto de la cuarta. Volvemos al segundo de la tercera. Y ahora lo que hacemos es ese movimiento, tocamos en el 4 de la tercera, hacemos un pull off al 2 y volvemos a repetir el mismo movimiento y es 4, pull off al 2. Y ahora vamos a repetir prácticamente lo mismo, vamos al 4 de la cuarta cuerda y como que volvemos a empezar, volvemos al segundo de la tercera cuerda y volvemos al 4 y hacemos 4, pull off al 2, 4, pull off al 2. Y para finalizar la primera vuelta hacemos 4 de la cuarta cuerda y 2 de la tercera. Dejé mostrarle cómo queda todo armado en cámara lenta. Ese es el movimiento, practíquelo bien lento y después cuando se sientan con más confianza traten de aumentar la velocidad.
¿sí? Esa es una vuelta. La segunda vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Y la tercera vuelta, la tercera y cuarta vuelta, vamos a hacer algo parecido, pero diferente. Es como que repetimos siempre el mismo movimiento. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es 4, pull off al 2, tocamos 4 de la cuarta y volvemos al segundo de la tercera. Y repetimos siempre el mismo movimiento. 4, pull off al 2, 4, segundo de la tercera. Mismo movimiento, 4, pull off al 2, 4, segundo de la tercera. 4, pull off, 4 de la cuarta y segundo de la tercera. Es siempre el mismo movimiento. ¿Sí? Hacemos una vuelta, volvemos a hacer una vuelta más de esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos vueltas más de lo mismo que hicimos al principio. ¿Sí? Y completamos 6 vueltas. Déjenme mostrarle cómo queda todo armado, más corrido, todas las 6 vueltas. Y vamos con la siguiente parte. Primera. Segunda. Perdón. Tercera. Cuarta. Y vamos a la quinta. Y a la sexta. ¿Sí? Vamos todo de corrido. Y después vendría a venir la siguiente parte. Muy bien, el siguiente movimiento en el solo, después de lo que acabamos de ver. Después de que terminamos de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Es bastante simple la idea de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es ir a la segunda cuerda y va a pasar todo en la segunda cuerda. Vamos a empezar desde el quinto traste de la segunda y segundo de la segunda. Lo que hacemos es tocar 5 y es todo alternate picking, todo arriba por abajo. 5, 2 y después tocamos la cuerda suelta. Y ahora vamos a repetir siempre lo mismo, nada más que movimos una sola posición. Nos movemos una posición para arriba. Si estábamos tocando 5 y 2 y la cuerda suelta, ahora vamos a hacer 6 y 3 y la cuerda suelta. Y nos vamos moviendo siempre en una sola posición, no voy a decirle todas las posiciones que tenemos que tocar porque si no sería largo. Y es una posición, una, 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 una. Y eso es lo que tenemos que hacer, siempre vamos subiendo en una posición hasta que llegamos al traste número 19. Y al traste número 22. Y cuando llegamos al traste número 19 y 22, lo único que hacemos es repetir el mismo movimiento varias veces sobre 19 y 22. Y cuando terminamos, no estoy muy seguro que hace eso. No estoy tan seguro. Yo creo que apoya la mano, apoya el dedo arriba del tercer traste, ¿sí? El tercer traste entre el tercero y el cuarto, ¿sí? Arriba de la cejilla. Y lo que hace es con la púa, con el costado de la púa, le pega las cuerdas, ¿sí? Esto, como estamos haciendo un armónico, genera ese sonido. Básicamente estoy martillando arriba de las cuerdas. Creo que hace eso y también al mismo tiempo usa la palanca, pero no estoy muy seguro. Y después, bueno, vendría a venir la siguiente parte. Muy bien, la siguiente parte, después de lo que vimos recién, lo que hacemos es como un slide, ¿sí? En la sexta cuerda. Y lo que tenemos que hacer es volver a hacer un slide. Y vamos al traste 14, ¿sí? En la cuarta cuerda. Y vamos a hacer ese movimiento, hacemos el slide al 14 de la cuarta cuerda y después vamos al 12 de la tercera y 13 de la segunda. Y lo que hacemos es, tocamos una sola vez, ¿sí? Y ahora volvemos a repetir el mismo movimiento, hacemos el slide al 14, vamos al 12 y al 13 y tocamos dos veces, ¿sí? Y la última vez que lo tocamos, como que hacemos un slide. Volvemos a repetir exactamente lo mismo. Y eso vendría a ser todo el solo, todo lo que vamos a hacer durante el solo. Después vendría a venir un interlude. Muy bien, ahora la siguiente sección vendría a ser el interlude. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Vamos a empezar yendo a re, 5 de la quinta y séptimo de la cuarta. Tocamos una vez. Lo que vamos a hacer ahora es subir una posición en la cuarta cuerda. Vamos al octavo de la cuarta y quinto de la quinta. Y lo volvemos a la posición original.
5 y 7. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al octavo de la quinta, ¿sí? Octavo de la quinta, y después terminamos en el quinto de la quinta. Como opcional, ustedes pueden tocar el octavo de la quinta y la sexta suelta al mismo tiempo. Y después en la quinta posición exactamente lo mismo, sexta suelta y el quinto de la quinta cuerda. Pero ustedes pueden elegir cómo les suene mejor. Repetimos el mismo movimiento dos veces y después de la segunda vez lo que hacemos es tocar cuatro veces la sexta cuerda suelta. Repetimos el mismo movimiento o hacemos una vuelta más de lo mismo. ¿Sí? Y ahora vendría a venir la siguiente sección, que empezamos de la misma forma, pero la vamos a terminar de una forma diferente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Lo empezamos de la misma forma, 7 y 5, 8 y 5, y volvemos a 7 y 5. Y después tocamos 8 de la quinta y 5 de la quinta cuerda. Es exactamente lo mismo que hicimos al principio. ¿Sí? Y después lo que hacemos es... vamos a hacer ese movimiento, vamos al octavo de la quinta cuerda, séptimo de la cuarta. Vamos a tocar esas dos cuerdas y vamos a tocar dos veces. Y después lo que hacemos es mantenemos la misma posición y lo que hacemos es vamos en la cuarta cuerda, vamos a subir un traste y vamos a tocar el octavo de la cuarta y octavo de la quinta. Y después volvemos a 7 y 8. ¿Sí? Es el mismo principio que hicimos acá. ¿Sí? Nada más que lo hacemos acá. Y para finalizar esta parte vamos a séptimo traste de la sexta cuerda y octavo traste de la quinta cuerda y tocamos cuatro veces. ¿Sí? Vamos de nuevo más lento. Después bajamos una posición y hacemos lo mismo, nada más que una posición más abajo. 7 de la quinta y 6 de la cuarta. ¿Sí? Vamos a hacer eso, 6, 7 y 6. Dos veces, tocamos 7 y 7 una vez. Y después volvemos a tocar 6 y 7. Ahora lo que vamos a hacer es bajamos, vamos mucho más atrás. Y vamos al segundo traste de la cuarta y tercera de la quinta cuerda. Y vamos a repetir el mismo movimiento dos veces en 2 y 3. Hacemos una barra y vamos a 3 y 3. Y volvemos a 2 y 3. Y para finalizar la sección... vamos a hacer ese movimiento, tocamos en el segundo de la sexta cuerda, tercero de la quinta, tocamos tres veces y la última vez tocamos la cuerda suelta. Es el movimiento. Vamos de nuevo a toda esta primera sección y seguimos con la siguiente parte. ¿Sí? Vamos a hacer otra vuelta de lo mismo en la canción original, vamos a hacer otra vuelta de exactamente lo mismo y pues vendría a venir la siguiente sección. Muy bien, la siguiente sección es el final del interlude y vamos a hacer lo siguiente después de que terminamos de... vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso, es bastante fácil, vamos a la sexta cuerda suelta y lo que vamos a hacer es cuatro barras de lo mismo. 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahora vamos al segundo traste de la sexta cuerda y vamos a hacer tres barras de lo mismo. 1, 2, 3. Y para ir a la cuarta vuelta vamos a hacer... vamos a hacer eso, tomamos al traste número 9 de la sexta cuerda, tocamos una vez, y después vamos al 5 de la sexta, 7, y finalizamos en el 3 de la sexta. Y vendría a venir lo que es el segundo solo. Muy bien, vamos a empezar con el segundo solo. Con el segundo solo vamos a empezar haciendo lo siguiente al principio. Vamos a hacer eso al principio. Hay diferentes formas de lo que lo podemos tocar. Yo les voy a mostrar las dos formas. Una más fácil, una mucho más difícil.
Una mucho más difícil. Vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a ir al tercer traste, ¿sí? Al tercer traste de la tercera cuerda. Y es siempre el mismo movimiento. Es lo fácil del segundo solo. No es, la parte no tan fácil es que lo tenemos que hacer bastante, bastante rápido. Entonces ahí se complica un poco más. Lo que tenemos que hacer es ir al tercer traste de la segunda cuerda, ¿sí? Perdón, de la tercera. Tocamos una vez. Hacemos un pull-off al segundo traste. Y después pull-off del segundo a la cuerda suelta. Es el movimiento. Y apenas terminamos de hacer eso, tocamos en el segundo traste de la cuarta cuerda. Vendría a ser ese el movimiento. Ahora lo tenemos que hacer bastante rápido. ¿Sí? Lo vamos a hacer una vez, dos veces. Y después lo que hacemos es como que lo tocamos dos veces un poco más rápido. ¿Sí? Después volvemos a hacer dos veces más. ¿Sí? O sea que en total lo vamos a hacer seis veces. Después volvemos a hacer el mismo movimiento, nada más que en vez de tocar en el segundo traste de la cuarta cuerda, vamos a tocar en el tercero de la cuarta cuerda, perdón, en el segundo de la cuarta, en el tercero de la cuarta, y es el mismo movimiento y la misma cantidad de veces. ¿Sí? Vamos de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer es... ¿Sí? Y acá ustedes pueden elegir, de la misma forma que también pueden elegir acá, ustedes pueden tocar en el tercero, hacer el pull-off y a la cuerda suelta, o pueden directamente tocar tercero, hacer un pull-off al segundo traste, y no hacer el pull-off a la cuerda suelta, y ir directamente al segundo traste de la cuarta cuerda. ¿Sí? Es mucho más fácil, nos estamos saltando una nota. Vemos que es mucho más fácil, no hay pull-off a la cuerda suelta. Y si no están, no la tienen tan clara con ese tema, pueden aún así sonar bien, porque arriba de esto hay un wah wah, o sea que va a ensuciar un poco el sonido. Entonces, qué sé yo, es una alternativa. Y acá es exactamente lo mismo, tenemos que hacer ese movimiento. Tocamos en el 5 de la tercera, pull-off al tercer traste, y tercer traste, pull-off a la cuerda suelta, y después tenemos que tocar una sola vez más la cuerda suelta. Vendría a ser ese el movimiento. Nada más que lo vamos a hacer varias veces. Mucho más seguido. Vendría a ser ese el movimiento. ¿Sí? Y después hacemos el mismo movimiento, nada más que la cuarta cuerda. ¿Sí? Y acá también pueden hacer otra cosa diferente. Pueden directamente hacer alternate picking, tocar 5, 3 y después dos veces la cuerda suelta. ¿Sí? Es otra alternativa a exactamente lo mismo. Dejemos tocar hasta ahora lo que tenemos en la primera parte del solo y seguimos con la siguiente parte, que es exactamente lo mismo, nada más que lo vamos a tocar de una forma diferente. ¿Sí? Y de la otra forma, que es la más fácil. ¿Sí? Muy bien, la siguiente parte vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, nada más que lo vamos a tocar de una forma diferente. Vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos al principio. ¿Sí? De la misma forma. Entonces hacemos dos vueltas de lo mismo. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, nada más que lo vamos a tocar 5 veces más, pero lo vamos a tocar mucho más rápido y una vez toda seguida después de la otra. ¿Sí? Ese es el movimiento. ¿Sí? Fíjense con esta mano para que puedan también practicar con esta técnica, porque está buena. Ustedes lo que pueden hacer, fíjense que con esta mano, miren esta mano, estoy tocando solamente dos veces. Estoy haciendo de abajo para arriba, hago el pull off a la cuerda suelta. Cuando vuelvo toco en el segundo traste de arriba para abajo y ya tengo la mano preparada para volver a tocar de abajo para arriba y empezar con la siguiente vuelta. ¿Ok?
Fíjense que estoy tocando solamente dos veces. Y estoy como que, si empiezo de abajo para arriba, hago el pull-off, ya estoy listo para tocar de arriba para abajo en la segunda. Y cuando toco en la segunda de la cuarta cuerda, ya estoy listo para volver de abajo para arriba y seguir la siguiente sección. ¿Sí? Es un poco difícil de dominar, pero con un poco de práctica lo van a poder tocar sin problema. La primera vuelta es eso. ¿Sí? Después vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. 3, 2, pull off a la cuerda suelta. Y tocamos en el tercero de esta vez en vez del segundo. Nada más que esta vez lo vamos a hacer todo de corrido. ¿Sí? Y es lo mismo que hicimos antes. Ustedes pueden... ¿Sí? Pueden saltearse la cuerda suelta. ¿Sí? Y después tocamos también lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? En la 5 al 3 y 3 a la cuerda suelta en la tercera cuerda. Y después lo mismo en la cuarta cuerda. ¿Sí? Déjenme tocar todo lo que venía en esta segunda parte del solo. Y vamos con la última parte del solo. Lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a ir al traste número 10. ¿Sí? Vamos a empezar ahí. Vamos a hacer 10, pull off al 8, todo en la segunda cuerda. 10, pull off al 8. Tocamos el 9 de la tercera, 8 de la segunda. Y ahora vamos a repetir el mismo movimiento. 9, pull off al 8. Y 9, pull off al 8 de nuevo. Después tocamos 9 de la tercera, 8 de la segunda de nuevo, y repetimos el mismo movimiento, 9, pull off al 8, 9, pull off al 8, 9 de la tercera, y 8 de la segunda de nuevo. Y ese es todo el movimiento que tenemos que hacer. Nada más que lo tenemos que hacer mucho más rápido. Vamos de nuevo. Y el siguiente movimiento es bastante simple, y puede ser hasta desprolijo, es desprolijo en la canción original. Vamos a hacer algo parecido a eso. Lo que tenemos que hacer es ir al traste número 12 y hacemos todo alternate picking, ¿sí? Todo alternate picking, vamos al 12. Y prácticamente lo que hacemos es 12, 15 de la segunda. Después vamos al 12 de la primera. Tocamos 14 de la primera, 15 de la primera, 17 de la primera. Y finalizamos en el 19 con un bend, ¿sí? Ese movimiento. Y con eso vendría a terminar el solo. Como les dije recién, puede sonar desprolijo. No, no hay problema. Muy bien, vamos a empezar la parte final de la canción. Vamos a hacer al principio 4 vueltas de lo mismo. Vamos a hacer alternate picking, tocando la sexta cuerda suelta. ¿Sí? Vamos a hacer 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Y la quinta vuelta, que vendríamos a empezar una nueva sección, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Vamos a tocar 4 veces la cuerda suelta al principio, ¿sí? La sexta cuerda suelta, siempre la sexta, y después hacemos ese acorde. Vamos a tocar 8 de la sexta, 8 de la quinta, 10 de la cuarta y 10 de la tercera. Como que tenemos que hacer dos barras, tocamos una vez. Lo que hacemos es bajar una sola posición. Vamos al 7 y al 9, volvemos a bajar una posición. Vamos al 6 y al 8, volvemos a bajar una posición. Vamos al 5 y al 7. Y volvemos. Ahora lo que hacemos es subimos una posición al 6 y al 8 de nuevo. Y volvemos a subir una sola posición y vamos al 7 y al 9. ¿Sí? El movimiento vendría a ser. Ese vendría a ser. Y apenas terminamos de tocar en el 7 y el 9, tenemos que volver a hacer alternate picking en la sexta cuerda. Y como que volvemos a empezar y repetimos lo mismo dos veces. ¿Sí? Es el mismo movimiento. La primera vuelta. Vamos a empezar. Y la última vuelta, ¿sí? La tercera vuelta, que vamos a repetir lo mismo. Lo que hacemos es...
Vamos a hacer eso. Empezamos de la misma forma, lo mismo que habíamos hecho antes. 10, perdón, 8 y 10, 7 y 9, 6 y 8, 5 y 7. Volvemos al 6 y al 8 y al 7 y al 9. Es exactamente lo mismo que vimos antes. Y ahora vamos a hacer la misma idea, nada más que vamos a empezar a partir de 5, 5 de la quinta y la sexta, séptimo de la cuarta y séptimo de la tercera. Tocamos una vez, bajamos una posición, 4 y 6. Bajamos una posición, 3 y 4. 3 y 5, perdón. Bajamos una posición a 3 y 5. Volvemos a bajar otra posición a 2 y 4. Y volvemos a subir una posición a 3 y 5. Ese vendría a ser el movimiento. Vamos de nuevo a esa última parte. Muy bien, la siguiente sección, después de que terminamos en... terminamos en esa posición, vamos a volver a tocar la sexta cuerda suelta, todo haciendo alternate picking. Vamos a hacer tres vueltas de lo mismo. 1, 2, 3. Y en la cuarta vuelta vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer eso. Lo hacemos y hacemos alternate picking. Empezamos haciendo de esa forma, tocando la sexta suelta. Y lo vamos a finalizar tocando, haciendo una barra en la sexta cuerda y la quinta, tocando 3, 2 y 1. O sea que vamos a hacer lo siguiente. 2, 3, 4. Vendría a ser ese el movimiento. Vamos a hacer una vuelta más de lo mismo. En realidad vamos a repetir un movimiento diferente, pero en base a la misma idea. Vamos a hacer una vuelta de alternate picking. ¿Sí? Y después hacemos lo mismo que acabamos de hacer. ¿Sí? Y vamos a repetir ese movimiento, esa sección, 4 veces más. Déjenme mostrarle. Y la quinta vuelta, la quinta repetición que tenemos que hacer, vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a cortar, en vez de terminarlo de esa forma, vamos a terminarlo con 3 en la sexta quinta. Y 2 en la sexta y la quinta. ¿Sí? Y ahí fíjense que si escuchan la canción original van a ver que hay un silencio. Y vendría a empezar de nuevo con el coro principal, con el estribillo. ¿Sí? Es el mismo coro que hicimos antes. Y después vendría a venir la última parte de la canción. Muy bien, la parte final de la canción van a ver las dos guitarras, van a hacer algo diferente en la última parte de la canción. Vamos a empezar haciendo lo mismo que hicimos durante las primeras partes de la canción. ¿Sí? Vamos a hacer eso dos vueltas, ya lo vimos antes, no lo voy a explicar de nuevo. Y después vendrían a empezar las dos guitarras, van a hacer algo diferente. La guitarra de Kirk va a hacer lo que hicimos durante la intro de la canción. Que lo toca mucho más rápido que cuando lo tocamos durante la intro. Y lo que va a cambiar es la guitarra de James. Va a ser algo diferente. Vamos a hacer lo siguiente al principio. Vamos a hacer eso. Es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es tocar la sexta y la quinta cuerda suelta, ¿sí? Tocamos dos al mismo tiempo y dejamos que suene. Y cuando vamos a la siguiente parte, la siguiente barra, vamos a tocar 5 en la sexta y la quinta, primer traste de la sexta y la quinta, y como que volvemos a repetir y hacemos 4 vueltas de lo mismo. Déjenme mostrarle un poco más lento. Segunda vuelta. Tercer vuelta. Y cuarta vuelta. Y para cuando vamos a empezar con la siguiente, volvemos a tocar 5 y 1 y vamos a ir a la siguiente parte, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Este es un poco diferente de lo que hicimos durante los versos. Vamos a hacer 3 y 3, ¿sí? Hasta ahora la primera parte es igual. 3 y 3 de la sexta y la quinta. Tocamos la cuerda suelta. 5 y 5 en la sexta y la quinta. Sexta suelta. 3 y 3. Sexta suelta. 5 y 5 y sexta suelta, ¿sí? Hasta esa parte es lo mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer eso, vamos a tocar la sexta cuerda suelta y el quinto traste de la quinta. Y vamos a hacer dos veces, ¿sí?
Vamos a repetir el mismo movimiento tres veces. Y la cuarta vez lo hacemos de la misma forma, nada más que no agregamos el... ¿Sí? No vamos a agregar eso, hacemos... Hacemos de la forma normal que ya habíamos hecho antes. Y la última parte, vamos a hacer dos cosas, ¿sí? Algo diferente. Es muy parecido a lo que hicimos en la intro de la canción. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Lo que tiene que hacer es tocar la sexta cuerda y la quinta al mismo tiempo, ¿sí? Después tocar la sexta suelta. Tocar la tercera, ¿sí? En la sexta cuerda. Tocar la sexta suelta. Y lo finalizamos tocando 5 de la cuarta y 6 de la quinta. Repetimos ese mismo movimiento 4 veces. Y cuando finalice la canción, para terminar la canción, vamos a hacer... Vamos a finalizarlo de esa forma, es muy parecido a lo que hicimos durante la intro. Tocamos la sexta suelta, quinto de la quinta y quinto de la cuarta. Vamos al 6 de la cuarta, 5 de la cuarta. Y para finalizar tocamos sexta suelta, quinto de la quinta y quinto de la cuarta. Y finalizamos tocando la sexta suelta y la quinta suelta al mismo tiempo, ¿sí? Y haciendo palm muting, con lo que tenemos que hacer es tocar y matamos la nota para que muera ahí la nota. Vamos de nuevo en esa última parte.